día amigos televidentes, aquí arranca pasando revista por Luna TV canal 53, 6:40 de la mañana, 6.40 con 40 minutos de esta mañana que corresponde al martes 13, zafa. Ay, yo de ¿verdad que martes 13? Güey. Ay, yo tenía que venir vestido de negro. Vámonos de inmediato con la primera plana de los diarios de circulación nacional. Ahí está la primera plana del día para este martes 13 de febrero 2024. Son las 6:41 minutos de la mañana. Enfocado en lograr ciclo olímpico exitoso, Bernardo Pie. Biden informa: busca acuerdo, paz en Gaza y libertad de rehenes. Son titulares de la parte superior del periódico El Día. Ahí hay una foto del día, la semanal con la prensa del presidente Luis Abinader. La ley de, delimita prohibiciones previos comicios. Preocupa la carencia de ins, insulina. Tres muertos en punto de drogas. Eso en Villa González, Santiago. Ahí están los titulares del día, el principal del día. Abinadel vuelve hoy al Consejo de la ONU por grave crisis en Haití. La intervención del jefe del Estado será a las 11.30 de la mañana y retorna hoy mismo al país. 6.42. Vámonos con Diario Libre. Estamos ofertando la primera plana de los diarios de circulación nacional. Les recuerdo que esto es... Pasando revista Luna TV, Canal 53. En la parte inferior, abajo, como dicen, de la primera plana de diario libre, déficit presupuestario ya comienza a preocupar. El apagón ana, ana, analógico ya es un hecho en el país. Eh, esto va a ser. <laughs> Están hablando de que eh, 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 el Indotel ha distribuido 450 mil cajas de transferencia. Ahí está el, la fotografía principal de Diario Libre. Dice, transporte colar supera los 4 millones de traslados. Historia de las elecciones municipales en nuestro país. Titular de primera plana de Diario Libre. ¿Cuánto cuesta montar un show de drones en el país? Acusan hombres de atentar contra el presidente. Eh, medio están en veda electoral desde este jueves. Reportan siete muertos en violencia. En Santiago, en el fin de semana. Titulares del periódico Diario Libre para este martes 13 de febrero. Son las 6.44 minutos, 6 con 44 minutos. Titular principal de Diario Libre. Abinadel hablará hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití. Fue invitado por el presidente de Guyana. Infarmar Alit tratará tema económico para la misión de paz de Kenia. Gobierno de República Dominicana está pendiente a protesta contra Ariel Henry. Vámonos con el hoy. Estamos en la primera plana de los diarios de circulación nacional. Apoyo deportivo, intervención masiva de instalaciones. Es el titular deportivo que tienen portada. En su portada principal, el hoy Salcedo, emblemática calle El Conde, puede recuperar su esplendor. Soy Roberto Salcedo, quiero yo entender, ¿verdad? El presidente destaca las obras construidas en su gobierno. Anuncia teleférico para Santo Domingo Oeste. David Collado no cree que la crisis haitiana. Representa peligro para el turismo dominicano. Balacera deja tres muertos y un herido en Banegas, comunidad de Villa González, en un punto de drogas. Le agrego yo. Esta semana empieza la segunda fase de la reforma policial con un nuevo comisionado. Y el titular principal del periódico hoy. Abinader hablará hoy en ONU sobre la crisis de sangra Haití. Esa es la oferta noticiosa de primera plana del periódico hoy para este martes 13 de febrero de 2024, siendo las 6.46 minutos. Vámonos con el listín diario, vámonos con el listín diario de inmediato. Ahí está el listín diario. Iconica, icónica cúpula fue sometida a una rigurosa restauración. Esa es la cúpula del Palacio Nacional. El Palacio está siendo restaurado. Se va vaciando la democracia, viciando, vaciando. Ese título está raro, Mayo. Se va vaciando la democracia. Es el titular del editorial que tiene el rotativo listín diario para este martes 13 de febrero 2024. 6:47 minutos. 5.000 mil casos de cáncer de prótota al año en República Dominicana. Proponen clasificar reos según el delito. Titular principal del listín diario para este martes 13, hay tierras raras en Pedernales, pero falta data. Lo está diciendo en el desayuno del listín diario Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Hay tierras raras en Pedernales, pero falta data. Vámonos con el Caribe, vámonos con el Caribe. Vamos a ver la primera plana del Caribe. Ahí está. Fuerza del pueblo compelida a demostrar su crecimiento en comicios del 18, es decir, del próximo domingo 18. Soldados de Comando Sur recorren la, la frontera dominicana. titular del Caribe, dijo el presidente en la semana que no sabe de eso, bueno. derechos humanos denuncia que persisten condiciones inhumanas, en cárceles del país, Abinader asistirá en ONU, en envío en de misión a Haití, Milton Ray dice la tutela judicial garantiza libertad, cuatro luchan por alcaldía de Santo Domingo Oeste, son titulares del periódico El Caribe en su primera plana de hoy. Empresarios de Santiago esperan voto masivo. Junta Central Electoral llama a la armonía. El órgano electoral presentó en la ciudad Corazón el proceso manual y técnico de la contienda del próximo domingo 18 de febrero. Una foto ahí del presidente de la Junta y el pleno de la Junta Central Electoral en su actividad en esta ciudad de Santiago. Con ese titular que es el principal empresario de Santiago, esperan voto masivo. Junta Central Electoral llama a la armonía. Completamos la oferta noticiosa de los diarios nacionales de circulación nacional. Vámonos con el invitado, vámonos con el invitado. Ahí está el mercurio ese de, ese es de Chile. Mega incendio detectan ceniza con hidrocarburos en el lago Peñuelas y toma fuerza la tesis de intencionalidad. Fuerte cruce entre el Partido Socialista y el PC, el Partido Comunista, por la autocrítica de Boris, agudice el conflicto en el oficialismo. Reforma provisional, congresistas analizan reactivar ejes del proyecto del expresidente Piñera. Chile Vamos busca que candidatos de las municipales tengan el estilo impulsado por Sebastián Piñera. Chile Vamos es la coalición de la derecha opositora en Chile. Producción de cobre en Chile retrocede. Por quinto año, aunque se mantiene como líder global, reconsideré algunas posiciones a Javier Miley tras extensa audiencia con el Papa Francisco. Son los titulares que ofrece el periódico El Mercurio de Chile, que es el invitado para el día de hoy aquí en la primera plana de los diarios de circulación nacional, con un invitado diariamente. Solo nosotros. Aquí en Pasando Revista, son las 6:51 minutos, 6:51 minutos de la mañana, de la mañana de este martes 13, febrero 2024, cinco días para las municipales del domingo para saber quién es quién. Vámonos con los titulares principales de los diarios con los que hemos trabajado rápidamente. Ahí está el día. Abinader vuelve hoy al Consejo de la ONU por grave crisis en Haití. Diario Libre también se fue por ahí. Abinader hablará hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití. El hoy, Abinader hablará hoy en ONU sobre la crisis de, la crisis de sangre a Haití 652. El listín diario, hay tierras raras en Pedernales, pero falta data. El Caribe, empresario de Santiago, esperan voto masivo. Junta a Central Electoral llama. A la armonía. Y finalmente del titular principal, ahí está el Mercurio, que dice que eh, mega incendio detectan ceniza con hidrocarburo en el lago Peñuelas y toma fuerza la tesis de intencionalidad. Bueno, esos fueron los titulares, la oferta noticiosa de los diarios de circulación nacional y el invitado de hoy, que es el Mercurio de Chile, es el periódico, es el Litín Diario de Chile, golpista, derechista, reaccionario, como ninguno. Eso fue una punta de lanza contra el gobierno de Salvador Allende, propiciador del golpe de Estado. El mercurio ligado a los peores intereses en Chile. Pero bien, ese es el chileno seleccionado para el día de hoy. Vámonos con el momento deportivo, el momento deportivo aquí en Pasando Revista Luna TV, Canal 53. está el momento deportivo, se profundiza la crisis en el fútbol brasileiro tras no clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Hay 206 dominicanos llamados a los campos de entrenamientos de las grandes ligas. 206. Jugador de fútbol americano Patri Mahomes, una leyenda viviente del deporte norteamericano. Solo faltarían trámites para que Gilbert Gómez repita como dirigente de los Tigres del Licey. Moca Fútbol completa su planilla extranjero de cara al arranque de la Liga Dominicana de Fútbol. 2024. Figura de Soto empieza a causar revuelo en Yankees. Ahí estuvieron los titulares del momento deportivo. El momento deportivo aquí en Pasando Revista Luna TV, canal 53. 6:56 minutos de la mañana. Vamos a la pausa.